este vídeo va a ser un... Bueno, este vídeo va a ser un poco distinto, ¿vale? No es un tutorial de ningún tipo, no es un tutorial de maquillaje, no es una receta, nada por el estilo. Los que me seguís por Instagram ya sabéis que el otro día me fui a Madrid a comprar la colección de Alexander Wang para H&M. Nunca me suelo perder las colecciones cápsula de H&M, a no ser que el diseñador no me guste mucho, suelo ser una de esas locas que está en la cola desde las 6 de la mañana. Que sale luego a la mañana siguiente en el telediario diciendo que lleva allí toda la noche. Los que me seguís por el blog ya sabéis que cuando voy a una de estas colecciones suelo hacer un post contándoos un poco toda la experiencia, así que este año lo voy a hacer en vídeo, ¿vale? En alguna ocasión me habíais pedido que grabara algún vídeo de mis compras y la verdad que yo la primera vez que lo vi no tenía ni idea de qué os referíais. Le dije a Guille, ¿un vídeo de mis compras? Es que... O sea, no sé, la primera vez que lo vi fue como un vídeo de mis compras, ¿de qué compras? Y luego ya busqué por YouTube y ya vi que había un millón de vídeos de eso, yo no había visto nunca ninguno. La verdad que me pareció una idea muy original, me pareció una idea muy curiosa y una manera de compartir así como más de tú a tú. Las típicas fotos que subimos a Instagram de hoy me he comprado esto, me pareció la verdad que una idea bastante chula. Así que bueno, este va a ser el primer haul que grabe, aunque la verdad que yo últimamente no compro mucho, eso sí que lo tengo que decir, lo que más compro son... potingues y creminas y cosas así. Voy a empezar con lo de Alexander Wang. Es que es la palabra mágica, Toma, toma sol, toma. Voy a empezar por lo de Alexander Wang, ¿vale? El sol me está puteando, pero... pero a lo grande, O sea, no podías volver a llover. Fijo que vuelve a llover cuando yo salga de casa. Para empezar no había muchísima gente en la cola, cuando nosotros llegamos la verdad que es que teníamos delante un grupo de japoneses que eran como 20 y eso fue lo que nos mató. Guille y yo éramos el número 39 y 40. Si no hubiéramos tenido esos japoneses hubiéramos sido los números 19 y 20. Aparte también había un grupo de italianos delante de nosotros que eran como unos 10, o sea que realmente estábamos allí como 9 personas. Estoy quedando completamente ciega con el puto sol que le da por salir y por no salir cuando le da la puta gana. A mí me pareció muy poco, normalmente cuando llegamos no suele haber más gente porque nosotros solemos llegar bastante pronto. Realmente cuando llegamos no suele haber más de 20-30 personas y realmente este año fue igual, pero sí que normalmente en la hora de después, nosotros solemos llegar entre las 6 y las 7 de la mañana y normalmente la hora de después sí que llega un montón de gente, ¿vale? La afluencia de gente se nota un montón. H&M está en Gran Vía, no sé si alguna vez habéis visto el H&M de Gran Vía de Madrid, está justo aquí y aquí hay una esquina, ¿vale? Entonces normalmente... nosotros estamos en este lado de la pared, eso quiere decir que somos muy freaks y hemos llegado de los primeros. Y la cola suele doblar bastante la esquina y yo ha habido veces incluso que estábamos aquí en este cacho. Había gente que la cola daba la vuelta a la manzana, ¿vale? Este año, como hasta las 8 y pico, yo creo que no habían llegado ni 20 personas más. Me llamó la atención la escasez de gente, me pareció raro. A mí Alexander Wang es un diseñador que me gusta muchísimo, ¿vale? Cuando fuimos a Nueva York me compré un par de cosas suyas, porque en Estados Unidos la verdad que sí que se nota bastante la diferencia de precio con España, ¿vale? Ya sabéis que los diseñadores nacionales siempre en su país pues se venden más baratos. Dios, ahora estás perfecta, no me toques los cojones, o sea... Y cuando vi que la colección de H&M de este año era con Alexander Wang, joder, yo me puse súper contenta y la verdad que yo pensé que iba a haber mogollón de peña, pero luego no fue así. La siguiente diferencia que he notado con respecto a otros años es que normalmente cuando estamos en la cola, los de H&M salen y nos dan un café. Estos que aprietas abajo y agitas o algo así, yo no lo sé porque no me gusta el café y nunca me lo tomo, pero para calentarte las manos está de puta madre porque estás en la cola desde entrada de la noche y estás chupando frío, ¿vale? Y normalmente está de puta madre que te saquen un café caliente. Al principio, los primeros años, te sacaban un café y una muffin. Luego ya solo era un café. Y este año era un puto zumo de mierda. El típico producto que no se ha vendido y dan para que salga de alguna manera. Un puto zumo de limón y piña. Limón y piña. Es que ¿quién coño quiere un zumo de limón y piña? De limón y nada. Y menos si está chupando frío desde las 6 de la mañana o las 5 de la mañana. O gente que había allí desde las 6 y media de la tarde. Que eso es estar un poco... porque, joder, si es que H&M cierra a las 9. Espérate por lo menos a que cierren la puta tienda, ¿no? Ya había gente haciendo cola en H&M. Son las... 10 y 20 de la noche y ya había gente haciendo cola.
Pero vamos, o sea, un zumo, tío, un zumo. Saca a la gente un café, digo yo, que la gente tiene frío, colega, que para eso lo haces. Y tercera diferencia que noté, que me pareció bastante mal, como 10 o 15 minutos antes de abrir la tienda, todo el personal de H&M sale y aplaude a la gente de la cola. Dan toda la vuelta hasta que acaba la cola y van todo el personal de H&M, que a lo mejor son 20 o 30 personas, aplaudiendo a la gente de la cola. Y a mí eso siempre me ha parecido un detalle súper bonito. Y la verdad que me pareció un poco feo que este año no lo hiciera. Nada, se ha empeñado la cámara en que parezca que estoy muerta y... Luego cuando se abren las puertas y entras para adentro, te vuelven a aplaudir. Hombre, yo tampoco ahí quiero que nos aplaudan como si estuviéramos allí haciendo, yo que sé, algo del otro mundo, pero me parece un detalle muy bonito y que no lo hicieran este año me pareció bastante feo. También al principio, los primeros años, siempre te daban un detalle cuando entrabas. Los primeros años te tenían preparada como una bolsita con un regalo dentro de la colección, en plan especial. Con Versace nos daban como una bolsa con unos cuadernos dentro, pero este año tampoco. Poco, nada de nada. La verdad que han ido yendo a peor porque saben que lo van a vender al final igual. Creo que estoy hablando por los codos y no sé si al final vais a entender algo de lo que coño quiero deciros, pero bueno. Y sin más, yo creo que voy a empezar con la ropa, ¿vale? Os voy a empezar a enseñar ya la ropa. Bueno, os voy a explicar un poquito el sistema de compra que tienen, porque también eso me parece bastante criticable, ¿vale? Normalmente hay una colección de chica y una colección de chico. El año pasado, por ejemplo, con la de Isabel Marant, también había una colección de niño, pero no es lo habitual, ¿vale? Este año había colección de hombre y colección de mujer. Para la colección de hombre no hay que hacer cola, ¿vale? El sistema de colas es completamente inexistente. Tú a las 10 abres la tienda y puedes entrar a matar. Para la colección de mujer tienes que hacer la cola y entras en grupos de 20 personas. Hay una zona restringida donde está la colección de mujer y tú tienes 10 minutos para coger lo que tú vayas a comprar. No puedes coger dos prendas iguales, aunque sean diferente talla. Tienes tus 10 minutos, lo coges todo, sales de allí, te echan a los 10 minutos, además te registran todo para ver que no lleves nada por duplicado y ya luego tú ya haces lo que quieras allí. Yo normalmente voy al probador y me lo pruebo. Entonces nosotros lo que hacemos es ir dos y así podemos coger dos tallas distintas por prenda para poder probármelo todo bien. Pero aún así, tampoco luego allí tienes como mucho tiempo para pensar y la verdad que está todo el mundo allí volviéndose loco y es todo bastante caótico. Así que no suelo pensar las cosas allí, lo suelo comprar prácticamente todo y vengo a mi casa, me lo pruebo tranquilamente y ya lo que no quiera lo devuelvo. Yo normalmente lo hago así porque allí no puedo pensar con claridad, pero bueno, la gente que pueda pensar con claridad pues seguramente no se tenga que comprar media colección para luego devolver la otra mitad. Como os decía, para lo de chico no hay sistema de colas. A las 10 se abre la tienda y la gente corre como alma que lleva el diablo y se vuelve completamente loca y... Dios mío, es que eso es la selva, es la puta jungla. El otro día la gente tiraba las mesas, o sea, fue horroroso, de verdad. Entonces no conseguí nada de lo que quería de chico. Yo de las cosas de chico que iba buscando no conseguí al final nada. No conseguí la sudadera gris que pone aquí One. Es que no conseguí nada porque... O sea, era yo entre un montón de tíos enormes. O sea, es que no me dio... Yo salí corriendo, pero... Horrible, de verdad, es que no sabéis lo horroroso, de verdad. Yo no entiendo por qué para lo de chico no hay que esperar cola, o sea, no hay que hacer cola, no hay que... No entiendo, o sea, ¿por qué las chicas tenemos que hacer una cola de la hostia y los tíos no? Es que no lo termino de entender. Es que lo de chico vuela en 2 minutos, os lo juro. Fue visto y no visto. Yo, que estaba allí la primera de la cola, o sea, como quien dice, yo a las 10 estaba allí en la puerta para entrar con todos los demás. Yo llegué y ya no había sudaderas, ¿cómo puede ser? Yo es que no termino de entenderlo. Pero bueno, críticas aparte, la colección era muy bonita. A mí me gustó mucho todo, pero también es verdad que era todo como muy deportivo y ya veis que yo soy de todo menos deportiva. Así que bueno, muchas cosas sí que he estado pensando que no me las voy a poner. Venga, hasta luego. Voy a empezar a enseñaros ya la ropa porque al final me he liado aquí a hablar como una loca y no os he enseñado nada. Así que voy a empezar con lo primero que voy a devolver fijo, porque además he llegado a casa, me lo he probado y me queda como una patada en el culo. Que son estas mallas. No sé si vais a ver algo.
La tela mola un huevo, ¿vale? Porque además es como a cachos distinta, ¿vale? Esto es de eso que es como reflectante para bici y tal. Y la verdad que a mí me molaron un montón, son como súper moteras. Pero es que parezco un choricillo embutido porque todas estas rayas a mí me quedan fatal, me marcan muchísimo. Así que bueno. Y yo creo que otra cosa que voy a devolver casi, casi, casi fijo es este top. Este lo había en manga larga y así. Y yo iba buscando en realidad el de manga larga, pero bueno, por este tipo de locuras que pasan en el momento, pues no conseguí el de manga larga. Cogí uno y no me acuerdo cómo fue, no me acuerdo qué talla era ni nada, pero llegué al probador y no me valía, me quedaba súper raquítico y ya no hubo manera de conseguir una talla más, entonces me compré este, pero yo creo que esto yo no me lo voy a poner para nada, porque además es como muy pequeño, o sea, era todo muy corto, es top top, o sea, es sujetador, sujetador, no tengo yo tipo para ponerme esto, vamos, pero es muy 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 bonito, es que a mí me gustó mucho todo, me gustó mucho todo, o sea, yo tengo un peligro. También me compré la malla de ese top. Es que mi idea era comprarme la malla y el top de manga larga, pero bueno, no hubo manera. Y la verdad que esta malla a mí me gusta mucho, está muy guapa. Queda bastante bien porque comprime bastante lo que es la gordura natural, ¿vale? Es estas mallas como que te aprietan mucho, pero luego, por ejemplo, en la cintura no aprieta tanto, ¿vale? Aprieta mucho lo que es la pierna, pero no aprieta de lo que es cintura. Esta yo creo que sí que me la puedo poner bastante y así con Converse y jerseys largos yo creo que puede quedar bastante graciosa, pero bueno, ya os digo que no sé, que a lo mejor luego me echo para atrás y devuelvo todo. El diseño mola un huevo. Luego aquí pone Juan. Esto es la parte del gemelo trasera, ¿vale? Y en el culo también pone Juan. Mola bastante, la verdad que a mí me gusta. Luego también me compré este, pero también me pasó eso, que esta es la puta M, no encontré una puta S y me queda un poco grande de aquí, tendría que arreglarlo y la verdad que no sé si me apetece mucho arreglarlo, pero es que mola muchísimo este top, la verdad que si habéis visto la colección en fotos, este a mí es de las cosas que más me llamó la atención, lo único que yo le veo una gran pega y es que yo tengo mucho pecho y este top con... Y este top si tienes poco pecho o si eres así un poco planita queda de la madre porque lleva un escote en V hasta el ombligo, pero si tienes mucho pecho como yo, se hace un poco suave. No lo sé, a Guille le encanta, pero yo no las tengo todas conmigo. Ahora os voy a enseñar lo que me voy a quedar fijo, 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 porque fue lo que más me gustó de cómo me quedaba. Hay cosas que luego allí en H&M la verdad que veo y digo, sí, fijo, sí, sí. Y esta fue una de ellas. Es este top. A mí este top me encanta. Me parece precioso. O sea, lo enseño con la... En serio, vete a la mierda, colega. No sé, me gusta mucho. Y yo creo que luego en verano, con faldas y tal, para salir a la calle, a mí este sí que me mola un montón, ¿vale? Tiene la espalda así rara, ¿vale? Se ve todo por debajo. Bueno, pues eso, básicamente a mí este me encanta. No sé. Queda muy, muy chulo, ¿vale? Por último, lo que me compré fue este jersey. Jersey, vestido o... no sé, llamarlo como queráis. A mí este me molaba un montón, me molaba más en blanco, la verdad. Pero... qué luz más fea, ¿eh? Me molaba más en blanco, la verdad, pero me desapareció de la bolsa, ¿vale? Yo cogí uno blanco y uno negro y cuando llegué al probador no tenía el blanco. No sé qué había pasado. También me desaparecieron unos calcetines y me desapareció el gorrito. No sé, no sé qué pasó, pero yo creo que en algún momento me lo quitaron de la bolsa. Pero bueno, luego me probé el negro y la verdad que yo con lo blanca que soy, el blanco me hubiera quedado como el culo, igual que esta camiseta que me la estoy viendo que me queda fatal. Pero la verdad que el negro me mola un montón, ¿vale? Y me parece que al final me va a mí personalmente me va a ser más fácil de combinarlo y bueno, no sé. Queda muy bonito con los leggings, con las mallas, y queda muy bonito con vaquero, ¿vale? Queda muy bonito con una media tupida, lo que pasa que es muy corto, se ve la chicha por el lado, pero es muy chulo, ¿vale? A mí este me gusta mucho. Vale, y ahora os voy a enseñar los accesorios. Al final conseguí el gorro, pero me costó un montón porque, bueno, la gente estaba loca, ya os lo he dicho, pero... esto fue una de las cosas que, joder, la gente estaba allí que se pegaba por ello. Bueno, pues tampoco era para tanto, ¿sabéis? Que es un gorro, tampoco, no sé. Y la verdad que estoy a medio camino entre si me gusta y no me gusta, porque es un poco raro. Así que ahí estoy.
No sé, ¿qué os parece? ¿Os mola? Es raro, ¿verdad? Es que hay que estar todo el rato colocándoselo y no sé, es un poco condón, la verdad. No sé, este no sé qué haré. No sé. Tengo mis dudas. Me compré también las calzas. Esta fue una putada porque yo quería los calcetines de chico, que eran más cortos, y ya os digo, fue lo que me quitaron de la bolsa. Esto es la verdad que no sé qué voy a hacer porque yo quería los de chico, que es justo por el gemelo, y esos me parece que con zapatillas iban a quedar muy chulos. Pero esta es la verdad que no lo sé, hombre, valen 15 euros y a lo mejor por 15 euros me los quedo igual, pero la verdad que me pareció una putada porque yo quería los de chico, ¿vale? No sé, no tienen nada tampoco... os pueda enseñar, que vienen cerraditos. Hoy estoy además muy dubitativa con todo, tengo que pensarlo rápido porque han cambiado el plazo de devolución y son 15 días en vez de un mes y tengo un cacao mental ahora mismo tremendo. Compré también este llavero, a mí esto me parece una monada para colgar en un bolso o algo, me parece muy chulo. Sí, luego muchas veces lo mejor de la colección son los accesorios, ¿eh? Son las chuminadas siempre están guapísimas. Compré también esto que nadie sabía que era, las chicas de H&M estaban allí diciéndome, es que no tengo ni idea, no sé lo que es, pero a mí me mola un montón porque pesa muchísimo. Es que no sabéis lo que pesa, pero pesa un huevo de verdad. Esto es metálico completamente, ¿lo veis? Y lleva aquí un imán, ¿vale? No sé si veis bien el rollo. A mí me mola mogollón, la verdad. Luego ya cuando salió la colección en la web, que ya te venía especificada cada cosa que era, ponía trofeo en miniatura. Trofeo en miniatura, vale. No sé. A mí me moló mucho para poner encima del tocador. Por ejemplo, así, ¿sabes? Ya está. Yo, mi idea fue esta cuando lo vi y más o menos, estos son unos pintalabios, pues yo qué sé. Para meter así algunas cosas, me pareció que estaba muy curioso, pero ya os digo que no sé. Por encima me parece súper caro, esto vale 25 pavos, ¿eh? Todo viene así como en su cajita, muy mono, ¿vale? Todo. Vale, y por último lo que compré, que esto me lo quedo fijo también, a mí esto me chifla, me molan un montón, son las gafas. Esto también me costó encontrarlo. No lo encontré primero donde chico, no lo encontré después donde mujer. Y al final las encontró Guille, encontró unas por ahí tiradas en la segunda vuelta que dimos. Vamos, menos mal porque yo era también de las cosas que iba buscando fijo. Bueno, te vienen con su funda, que es muy mona. Y te vienen con dos correas distintas, ¿vale? Te vienen con esto, ¿vale? Esto va así. ¿Veis? Y te viene con la misma, pero en negro. Más discreto. Pero molan un huevo, ¿vale? A mí estas, la verdad que las gafas son de lo que más me gusta. ¡Ah! Nos dieron esta mochila en H&M. Siempre te suelen dar una bolsita de estas... un shopping bag de estos o algo con la colección. Y este año fue una mochila. La verdad que está bastante bien. Y os voy a enseñar lo que se compró Guille en Alexander One. Fueron solo tres cosas. Fue este pantalón. No sé si veis algo, porque es que como es todo negro sobre negro. Nada, esto es un pantalón como de baloncesto. Este pantalón de cuero y ante. También así en el lateral tiene como un dibujinchi. Está como troquelado. Pero la verdad que este... No le ha gustado mucho, no está muy convencido, así que yo creo que este lo va a cambiar. Y luego se compró esta chupa que mola un huevo. Yo no sé si veis que en la capucha pone One. Y es así como neopreno. Mola un montón, a mí esta me gusta un montón. La voy a robar. Lo de Alexander One está todo, yo creo que no hay nada más por ahí perdido. Vale, os voy a enseñar un poquito el resto de cosas que me compré en Madrid, ¿vale? Muy rápidamente, ya no me voy a meter tanto en detalles, ¿vale? Pero compré algunas cosillas y os las voy a enseñar un poquito así en plan rápido, ¿vale? Vale, y en H&M también me compré... este sujetador. Simplemente porque era granate, me moló un montón, ¿vale? Y tiene aquí esto, no sé si es,
me compré este jersey. Es un jersey de punto rosa, me gustó el color. Y me compré esta camiseta, que yo creo que no vais a ver bien. Es una camiseta negra normal, básica, como veis no tiene nada. Lo que me moló un montón fue la tela. La tela es guapísima, es que no vais a ver nada. Ya me la pondré algún día, ya me la veréis puesta porque esta mola un montón. Es que se transparenta un poco, no sé si veis. Bueno, no sé, pero está muy muy guapa, ¿vale? Y por último en H&M me compré este top. Que bueno, la verdad que este me lo compré ya pensando un poco en la época que viene, en las navidades y tal, que luego siempre estoy, ¿qué me pongo? Y la verdad que lo vi, me gustó un montón, me pareció así como súper festivo y me lo compré por eso, pero no sé si me lo quedaré porque la verdad que no me entra muy bien el pecho. En H&M muchas veces pecan porque hacen las cosas como para pechos muy pequeños y en la mayor parte de la ropa de H&M no me suele entrar el pecho, pero no lo sé, tengo que darle una vuelta. Y me compré también estos pendientes. Están muy guapos. Compré también estos. También fui a Zara. En Zara tenía una cosa de listas. Bueno. En Zara tenía una lista de cosas que quería buscar y no encontré nada de lo que buscaba. No tenía nada. Y me compré un par de vaqueros. Me compré este, que lo había visto por la web, que tiene el tiro súper, súper, súper alto. ¿Veis? Todos estos tiros. Prácticamente queda por encima del ombligo, ¿vale? No tiene nada. Y luego la pata es pitillo, ¿vale? El culo. Bueno, así la verdad que no parece gran cosa, pero... pero a mí este me moló mogollón. Tiene un aire un poco retro, un poco vintage, y a mí este me gustó mucho. Además es elástico, que yo en los vaqueros la verdad que siempre agradezco que sean elásticos. Y también me compré este, que este es más normal. Tiene un poco de roto en las piernas, pero por dentro lleva tela, ¿vale? No se ve, o sea, no está roto al aire, que eso en Salamanca la verdad que se agradece porque hace mucho frío y con los pantalones así... pues es una putada, ¿vale? Yo os digo, esto aquí en Salamanca es imposible ponérselo. También fuimos a otras tiendas como al Tiger, que me compré un montón de chorradas. Yo en el Tiger siempre me gasto 20 euros y me vengo como con 30 cosas diferentes. Es súper barato y mola un montón. Compré esta manopla de horno. Mola un huevo. Es que tienen unas cosas súper chulas. La verdad que a mí el Tiger me flipa. A mí esta me mola mucho. Yo creo que me costó como 2 euros. Es que el Tiger tiene unas cosas chulísimas. Nada, me compré un montón de chorradas, ¿vale? Me compré esta cajita para guardar algodones, bastoncillos y tal, para tener aquí en el tocador. Para cuando me maquillo y tal, pues necesito algo, pues tengo aquí preparados algodones. Me compré también un botecito. Nada, es que compré un montón de chorradas. Os enseño este bote porque me costó 1 euro. ¿Un euro? Es que el taller es maravilloso. Y compré esa tijera que a mí me encantó. La vi y fue amor a primera vista. Me parece preciosa. Y es que valía 2 euros, creo. O 3 euros, ¿no? Yo la voy a dejar aquí en el tocador para, ya sabéis, cuando me hago las cejas. Pues tenía una tijera de estas normales y la verdad que a partir de ahora me lo voy a hacer con esta. Vale, y... ¿qué más? ¡Ay, sí! Me compré esto, lo que pasa que lo tengo que tener colgado hasta que lo ponga porque se enreda con mirarlo. ¡Ah, qué es genial! Ay, no me digáis que no es precioso. No hace falta que lo compartáis porque creo que va a ser bastante mierda, pero bueno, sí que me apetecía contaros lo de Alexander One, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado, yo lo he hecho con todo el amor del mundo. Pero bueno, es que también era el primer haul y tampoco sabía muy bien cómo lo iba a hacer. La luz me ha jugado una mala pasada, la verdad que hoy la luz me la ha jugado pero bien. Si ha quedado mal, lo siento. Pero bueno, espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Así que nada más.
No olvidéis suscribiros al canal, darle a like si os ha gustado el vídeo y... Así que nada, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y si os ha gustado el vídeo, darle a like para que yo lo sepa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ta ta ta.